Ok, eh, buenos días. Buenos días, profe. Bien. Eh, Espero que estén ustedes muy bien y su familia y que no hayan tenido problemas durante esta semana que ha sido tan crítica para Temuco y sus alrededores. Bien, eh, hoy vamos a iniciar eh, una serie de presentaciones que están eh, relacionadas con... Eh, la descripción de las especies que nosotros utilizamos en las pasturas, es decir, en todo lo que regularmente estamos eh, sembrando, porque en forma natural o naturalizada no son capaces de eh, sobrevivir y resembrarse. Eh, las primeras especies que vamos a ver son las especies gramíneas y vamos a partir por aquellas especies que son de más corta vida, que son las especies de rotación que tienen una longevidad igual o inferior a tres años y donde se destacan tres tipos de eh, gramíneas, que son las gramíneas de rotación corta, que corresponden a las especies anuales y bianuales, las especies de rotación larga, que son las híbridas, y eh, las especies de resiembra anual, que eh, cumplen el ciclo todos los años y se van sembrando en forma eh, espontánea. Eh, Está en, en el lugar donde son establecidas. La primera eh, especie que veremos es Lolium multiflorum, variedad Westerwaldicum, que es una especie perteneciente, por supuesto, a la familia de las poáceas y que tiene diversos nombres según eh, la localidad y el país eh, donde esté ubicada. Genera un follaje eh, que es eh, bastante. Eh, impresionante en términos del volumen, y eh, esta vallica es una vallica de ciclo absolutamente anual. Ahora, las características botánicas es que es una especie de crecimiento erecta, posee hojas bastante largas y anchas cuando es bien fertilizada, obviamente, y la vaina abraza el tallo y tiene dos aurículas largas, que eso es una de las características que permite eh, diferenciarlas de eh, otro tipo de especies. Eh, las hojas aparecen enrolladas en el interior de la vaina, eh, son brillantes en el embés, carecen de tricomas, y la inflorescencia está eh, formada por eh, espiguillas sésiles, que son dispuestas en forma alterna eh, en el largo del raqui floral, eh, floral y eso es muy eh, característico de esta planta. Ahora, la semilla eh, se diferencia por la semilla de otro tipo de vallicas, es porque en realidad tiene erista y a pesar de que la semilla comercial muchas veces carece, ya que en las operaciones de carece de esta arista, ya que en las operaciones de recolección y limpieza se cae y, y en, en ocasiones eh, para facilitar las labores de siembra y que se siembre en el cajón eh, semillero sola, sin tener la necesidad de mezclarla con fertilizante, se compran eh, eh, semillas que vienen desbarbadas y que eso es un proceso que eh, se hace en, el, eh, en la planta seleccionadora de semilla y acondicionadora para la venta. Del punto de vista agronómico, eh, esta planta tiene baja tolerancia al déficit hídrico y cuando se ve sometida a un déficit hídrico inmediatamente genera una espiga y produce semilla y es capaz de resembrarse en forma natural posee un buen desarrollo en las temperaturas típicas no es cierto de los Lolium que es de entre 5 y 25 grados Celsius y el pH en el cual más le acomoda para su eh, producción no significa que mayor o menor a estos pH que estoy mostrando no vaya a estar la planta, más la acomoda para expresar su potencial de producción es entre 5, 8 y 6, 7. Eh, concentra su producción en un año, porque es anual, ¿no es cierto? El tamaño de la semilla respecto al tamaño de la semilla de otras especies es bastante grande. y genera un crecimiento invernal interesante, por lo cual se establece un ¿no es cierto para producción de eh, pastoreo invernal o soiling invernal. No posee endófitos y, eh, y tiene una baja tolerancia a las royas, lo que significa que bajo una condición de alta temperatura, sobre 25 grados y mucha humedad, desarrolla royas. Eh, por supuesto que su calidad es, es muy alta y a diferencia de las eh, especies del oleum que veremos más adelante, eh, no requiere un periodo de vernalización, es decir, acumulación de frío para desarrollar sus órganos reproductivos. Por lo tanto, si se establece en otoño o se establece en primavera, igual va a producir eh, semillas, es decir, igual va a producir semilla, va a producir la espiga. Los objetivos productivos son el pastoreo soiling de invierno y la conservación de forraje en primavera. Y el periodo de siembra eh, se realiza después de las primeras lluvias de verano. Ojalá en el mes de febrero estar sembrando para poder eh, expresar su producción invernal. Y el retraso en la fecha de siembra puede significar eh, la pérdida de hasta un 93% de la producción de invierno. Eso según los datos que nosotros hemos sacado en nuestra estación experimental. Eh, siembras en febrero y marzo permiten los pastoreos a partir del 15 de mayo, es decir, bastante rápido, en especial cuando se encuentran establecidos con avena que se adelanta un poco, porque la avena es más rápida aún, entonces se adelanta por lo menos en 10 o 12 días eh, la, eh, la utilización. Aquí podemos observar eh, el efecto del mes de siembra sobre la producción invernal, si la sembramos en febrero, va a producir 3,4 toneladas, si la sembramos en marzo, ya baja en 1,4 toneladas, 2 toneladas la sembramos en abril, ya llegamos a 700 kilos, y ya si la sembramos en mayo, ya nos sirve, digamos, el objetivo del invierno, eh, 247. No significa que en primavera vaya a no vaya a producir. Las cuatro opciones producen, lo que pasa es que el objetivo invernal no se cumple. La fecha de siembra es un factor determinante en la productividad de las bayicas de rotación, y por eso muchas veces es, es preferible, digamos, la siembra en cero labranza para evitar... Para evitar eh, el laboreo del suelo y, y evitar la espera que el suelo esté más blando para poder ingresar los implementos. Ahora, la branza supone de que el glifosato se aplique muy temprano eh, en, en verano, pero para eso tiene que haber eh, eh, material verde, fotosintéticamente activo. La asociación... Eh, normal es con avena, pero también se puede asociar con trigo, triticale, eh, cebada, centeno, eh, y su objetivo en el caso específico de la avena es eh, adelantar eh, el uso eh, en invierno, lo cual puede ser hasta al menos hasta 15 días aproximadamente. Aquí podemos observar qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una eh, siembra de avena sativa con loli multiflorum variedad Westerwaldicum, podemos observar de que en realidad en las primeras utilizaciones, en las primeras utilizaciones, la avena es la que aporta, aporta porcentualmente mayor, y en la avellica muy poco, y ya a partir del mes de agosto, es decir, ya a fines de invierno, inicio de primavera, es la vallica la que va a hacer el mayor aporte y la avena prácticamente va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque en realidad eh, las utilizaciones tardías de invierno en agosto eh, rompen, eh, eh, con, el animal consume, no es cierto, la espiga en formación, los nudos reproductivos los consume y por lo tanto esa planta muere. Y por tanto, la vallicas es la que eh, hace el mayor aporte. La dosis de semilla eh, está relacionada, como ya lo vimos en el capítulo de establecimiento, con la forma de establecer y también con la calidad de las preparaciones del suelo. Pero en general, las vallicas eh, eh, de rotación eh, anuales se utilizan 30 kilos en diploide y 35 en tetabloide, y en sistemas de cero labranza y en convencional 25 y 30. Ahora siempre esto se van a asociar a 80 kilos de avena sativa o incluso hasta 60, depende digamos de lo que uno quiera hacer y 40 kilos de avena estigosa. Los cultivares son diversos prácticamente en, nuestra, en nuestro país, en el mundo hay diploides y tetraploides, eh, pero en nuestro país prácticamente todos son eh, tetraploides y el periodo, la fecha de floración que siempre se mide, ¿no es cierto?, comparado con el cultivar Nui, eh, tiene, eh, hay los cultivares que se ofrecen hoy día eh, son bastante más tardíos que los que se ofrecían eh, hace, cuando existía solamente la vallicatama. Eh, ahora, en, si ustedes observan aquí, hay diferencias, ¿no es cierto?, importantes en la eh, arquitectura de la planta, y aquí voy a poner dos cultivares que son es solamente para contrarrestar, los dos son tetraploides, Vilmax y Tama, 20 días por siembra, eh, 60 días por siembra, ustedes observan de que esto, este cultivar tiene una coloración distinta a este, no es efecto de la foto, es una coloración distinta, y además, este cultivar eh, tiene... Un crecimiento eh, diferente, y que aquí lo pueden observar, que eh, sus hojas son más finas que el cultivar tama, y eh, es un poquito más achaparrado, ocupa más el espacio en tilera que este cultivar. Ahora, la utilización, indudablemente, que es pastoreo y elaboración del silaje, y su producción eh, puede alcanzar. Eh, 18 a 20 toneladas de materia seca, pero eso ustedes saben que está relacionado directamente con el manejo que se haga de la nutrición de las plantas y eh, el manejo de pastoreo invernal y rezago de primavera. Aquí podemos ver una curva de crecimiento normal, que es una curva sigmoidia, ¿no es cierto?, que eh, logra su mayor pic de producción entre noviembre y diciembre, y eso, eso va a depender, digamos, de la localidad donde estemos ubicados. Y ya en enero prácticamente no produce muy poco. Bien, eso es el anual. Ahora veamos la eh, Olium multiflorum variedad Italicum, que es un de, de ciclo bianual. Y veamos las características botánicas. Esta es una planta similar a Bellica Perenne, con hojas largas y anchas. El nervio está bastante marcado, la vaina también abraza, las dos aurículas existen, son visibles la lígula claramente, y las aurículas eh, son largas, eh, no no abrazan tanto como lo abraza la anual, la lámina foliar es plana y las hojas aparecen enrolladas al interior de la vaina. El sistema radical siempre en todas estas gramíneas es superficial y fibroso. Y la inflorescencia es una espiga delgada de color verde, como ustedes pueden ver, las espiguillas son césiles y se encuentran dispuestas alternadamente a lo largo del racimo, alternadamente significa eso una a un lado, la otra al otro lado. Y la semillas, a diferencia de Allium perenne, son de mayor tamaño y tienen una arista, tienen una arista que se puede observar claramente. Las características agronómicas es que tiene una longevidad de dos años. Si se siembra en primavera, no genera espiga, lo que significa que esta planta sí requiere vernalización para producir las espigas. Eh, también es una planta que no posee endófito, por lo tanto, al igual que, que las vallicas anuales, eh, cuando hay problemas de listro bonariense, es necesario aplicar insecticida a la semilla, baja tolerancia a la arroya y alta producción anual. Los objetivos productivos son. Pastoreo o Soiling invernal, pastoreo o Soiling en primavera-verano. También, si usted la siembra en primavera, puede usar lo de pastoreo y Soiling. Y conservación de forraje, digamos, eh, en cualquier tipo de siembra que se haga. Le, eh, los ensilajes de las mallicas de rotación corta. Eh, son de alta calidad cuando uno las siembra en primavera y, por lo tanto, no tienen espiga y es solamente hoja, por tanto, es una planta que va a aportar eh, una alta calidad al, al sistema. Y cuando tiene espiga, bueno, cambia porque va a tener más fibra y menos proteína que la anterior. La asociación se puede asociar eh, con, en mezcla con avena y trebol rosado. Y esta asociación con teo rosado le permite, digamos, a esta mezcla persistir más años porque el teo rosado es una planta trianual. Ahora, en la asociación hay algo muy importante y muy interesante porque, de partida, aquí está sembrada sola, sin trébol blanco. Eh, eh, aquí está sembrada solo el trebol, eh, perdón, sin teo rosado. Aquí está sembrada con teo rosado, trifolio platense, y aquí está sembrada la vallica bianual con Treol rosado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en realidad, eh, si ustedes observan, aquí hay una perfecta complementación entre las dos especies, una aportando energía, la otra aportando proteína. Eh, en esto solamente está el Treol, digamos, y en esta solamente está la vallica. Pero aquí hay una ocupación mejor del espacio, hay una cobertura mejor que en este caso. Ahora, y si lo analizamos desde el punto de vista del suelo, de la parte hipógica, digamos, ¿eh? la parte radical hay una exploración mejor de las raíces en la asociación dado que el trebol tiene una raíz más pivotante que la vallica que es fibrosa y superficial entonces hay una mejor ocupación del espacio hay una mejor captura de nutrientes hay una mejor captura de agua y una mejor captura de minerales eh, en el caso de esta asociación y esa es una de las grandes ventajas que tiene esto y además que la vallica en verano, cuando aumentan las temperaturas, pasan los 25 grados, empieza a decrecer su capacidad de, de productiva y por lo tanto crece muy poco. Y en ese, en ese momento, el trébol rosado, que sí se desarrolla sobre los 25 grados y sí puede capturar agua en profundidad, eh, genera un rendimiento interesante a esta mezcla. Aquí podemos ver, eh, después siembra, 50 días por siembra. Eh, con el rosado y sin trébol rosado, ahí se ven las plantitas, lo más agresivo es la vallica, por supuesto, y, eh, y, pero después se produce el complemento perfecto como yo les mostré. El periodo de siembra, bueno, en este tipo de, de mezclas se establecen en otoño, en áreas de secano, y en sectores de riego puede ser establecido en septiembre, por nau o maíz, pero sin la inclusión de avena. Al sur de los coches, esta especie se establece en otoño y primavera, sola y su destino es el pastoreo y conservación de borraje en primavera-verano. Eh, eh, la dosis de semilla, 25 a 30 kilos por hectárea, y en asociación con eh, eh, trébol eh, rosado o con avena, se mantiene, digamos, la dosis de 25 a 30 según sea diploide o tetraploide. y eh, se usan entre 40 y 60 kilos de avena por hectárea y 10 kilos de semilla de trébol por hectárea esa es la asociación más normal de esto los cultivares eh, los cultivares que están disponibles son de crecimiento erectos diploides y tetraploides y con un amplio rango eh, de floración eh, existe un predominio de cultivares diploides que se caracterizan por ser más tolerantes a los pastoreos intensivos y, me, y tener un mejor comportamiento frente a sequías estivales prolongadas. Aquí tenemos un, el, una oferta muy importante de cultivares y donde ustedes pueden eh, observar que el periodo de floración eh, es bastante más tardío que el periodo de floración de la vehicana y que es el, el testigo con el cual se compara. digamos. La utilización, bueno, esta especie... Eh, siempre uno la va a utilizar al igual que todas las especies eh, eh, forrajeras, los va a utilizar con franjas con un fuerte control del residuo con el objetivo de lograr una rápida recuperación. Ahora, la altura del residuo sin disturbar debe ser entre 7 y 10 centímetros, lo que significa, digamos, que si está disturbada va a ser entre 3 y 5 centímetros, pero la idea es no consumir los carbohidratos eh, de reserva que están en la base. De los tallos de las plantas de gramínea para evitar que la planta tenga que gastar más energía desde la raíz para producir el rebrote. En siembra asociada a trébol, el residuo se puede disminuir a 5 centímetros con el objetivo de promover la contribución de esta leguminosa a la composición botánica. Y su producción puede llegar a 20 toneladas. Este nivel solo es factible cuando la vallica eh, bianual es establecida en febrero, o se puede llegar a ese mismo 20 toneladas en el segundo año, ¿no es cierto? Y, por supuesto, siempre que estén los parámetros de suelo corregidos, eh, y siempre se debe respetar las normas del manejo invernal y el reseago en primavera para lograr la expresión del crecimiento. Y esas normas indican. Que la pastura debe ser eh, consumida cuando tenga eh, tres a cuatro hojas eh, expandidas y que el residuo no baje de los 5 centímetros. Ahora, la curva de crecimiento de una pastura de rotación eh, sembrada en el mes de febrero se puede observar aquí, lo que sucede en el primer año y lo que pasa en el segundo año. Ustedes pueden observar que aquí hay un crecimiento. Eh, en, en invierno y un gran crecimiento en primavera, el primer año que es este color. Y este otro color es eh, el segundo año, genera crecimiento en verano. Veamos ahora, las, esas son dos especies de rotación corta, gramíneas de rotación corta. Ahora veamos las especies de rotación larga. Eh, a estas especies en nuestro país se denominan vallicas eh, híbridas habitualmente porque son vallicas que. Eh, duran entre 3 años y que podrían llegar a durar cinco años. La persistencia eh, eh, en realidad depende mucho del cultivar y lo, de lo que más depende es del manejo nutricional y de pastoreo que uno haga. El que la vallica la que es, eh, 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 en, está en este tipo eh, es, es Lolium por híbrido, es decir, que es el género. Eh, eh, que en realidad eh, se produce un cruzamiento interespecífico y que el más importante es entre el Lolium multiflorum y el Lolium perenne, y cuya denominación botánica se menciona como Lolium por Bolchenov, eh, sinonimia del Lolium híbrido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el género Lolium cuenta de nueve especies que incluyen inbreeding y outcrossing entre especies, y por lo tanto, esta es una, eh, es una de, de esas. Este híbrido combina, siempre va a combinar las características parentales de las líneas originales y su presencia en nuestra zona se ha expandido por décadas, desplazando en el mercado a las especies gramíneas de rotación corta, ya que poseen igual nivel productivo, persistencia y arquitectura muy similar a las anteriores que vimos. El objetivo... El objetivo es que esta planta pueda ser destinada al pastoreo de invierno o soiling de invierno y al eh, conservación de forraje en primavera desde el primer año, es decir, los tres años hacer la misma el mismo manejo. Eh, este pastoreo también puede ser un pastoreo todo el año y, y, y como ya les mencionaba eh, es posible conservar forraje a partir de la primera temporada. Eso eso que les he mencionado es muy importante cuando hablemos de las especies perennes. Su asociación normal es cuando tiene una arquitectura similar a vallica perenne, se asocia con trébol blanco, y cuando tiene una arquitectura similar a vallicas de rotación, se asocia con trébol rosado. El periodo de siembra es igual que el anterior, digamos. Podemos celebrarlo febrero, marzo, agosto, septiembre, y la fecha estará definida por la temperatura, la humedad, la localidad, el objetivo de la pastura. Y siempre, para lograr eh, que el primer mes de siembra se alcance una población de 700 plantas por metro cuadrado, es necesario que el suelo, al momento de la siembra, posea una temperatura de al menos 8 grados Celsius. La dosis de semilla va a depender. De la época en que lo siembre, ¿no es cierto? La calidad de la preparación del suelo, pero eh, eh, asumiendo una buena preparación del suelo, la dosis de semilla es 25 kilos por hectárea en el caso de la diploide y 30 en el tetraploide. En asociación eh, con trébol blanco se usan eh, 3 kilos y en asociación con trébol rosado eh, se usan 8 kilos eh, de trébol rosado. Los cultivares eh, eh, hay. Eh, una masiva, una gran cantidad de, de, de cultivares y que data de no más de 18 años atrás. Y esto ha contribuido a que los materiales eh, evaluados sean bastante homogéneos en relación a su productividad, debido a la exigencia que tiene el mercado local y al interés que existe en el uso de este recurso. Ahora, aquí tenemos, eh, existe un solo cultivar eh, de, eh, de, de este tipo que es diploide, la mayoría son eh, tetraploide, y tienen una floración eh, más tardía, todos tienen una floración más tardía que Nui. A pesar de que Nui es una alíga perenne, siempre se va a comparar con eso. Y endófitos posee, ya lo vamos a ver los endófitos posee, según según eh, sea el origen de la eh, parental. Ahora el control eh, de las especies residentes. En, en este tipo de, de, de pasturas, de rotación, eh, es opcional y solo se realiza en condiciones de competencia extrema. Y lo puse aquí porque aquí ustedes pueden observar que aquí hay una competencia extrema, ¿cierto? Que, es, eh, eh, que está afectando, digamos, el desarrollo de las plantas y los productos eh, que se pueden utilizar, va a depender de la, de la especie que esté afectando, indudablemente. Ahora, la utilización eh, en primavera, el principal uso de las vallicas de rotación larga es la elaboración de ensilajes de calidad, principalmente en hilaje, como es lo que estamos observando en la fotografía. Y la producción, el rendimiento en cada área eh, está determinado por el nivel de fertilidad del suelo, la nutrición y el manejo, y en suelos eh, con parámetros de acidez y fósforo corregido, esta planta puede llegar eh, entre 18 y 20 toneladas. El crecimiento siempre se va a concentrar en primavera y en invierno va a tener un rendimiento que puede ir desde una tonelada hasta cuatro, dependiendo, digamos, de la época en que fue sembrada. Y así podemos observar que sigue la misma curva eh, tradicional y típica, digamos, de la zona templada, donde se concentra en la producción en primavera. Ahora, los, eh, eh, los cultivares que nosotros eh, tenemos en el país... Eh, teníamos antiguamente dos o tres cultivares de bellicas híbridas que no, que no tuvieron mucho impacto productivo, pero sí logró el impacto productivo la bayica eh, cultivar Belinda, que en realidad es solamente en Chile se llama Belinda, es de, en, es de origen neozelandés y se llama Fitz1. Eh, Fitz bueno, esta, este por qué, porque en nuestra estación experimental Las Encinas, esta es la calle de Las encinas, esta es la calle de Las Encinas y esta es, aquí está la universidad. Eh, eh, en, en esa estación experimental nosotros logramos por primera vez superar la barrera de los 18 toneladas de materia seca con este tipo de vajillas y lo hizo el cultivar eh, Belinda. Ahora, eh, las especies, eso son de rotación larga, duran tres años, hasta cinco años. Ahora veamos una especie de siembra anual eh, que cumplen su ciclo reproductivo y en forma natural se establecen generando una... Nueva pastura gracias a la semilla que producen Que el cultivar más importante, o sea, perdón, la especie más importante en nuestro país es el Oleum rígido, cuyas características botánicas, bueno, es una planta eh, es un, de la familia Poacea, ¿no cierto? Eh, es cierto?, esterófita con tallos semipostrados, sus hojas poseen lígulas membranosas y aurículas, y la inflorescencia es una espiga con un, un raquis bastante rígido. Las características agronómicas, es que de origen mediterráneo, se adapta a zonas mediterráneas, soporta condiciones de salinidad, tolera pH de 5 a 8, es muy amplio. Su asociación lógica es con trébol subterráneo, vicia o trébol encarnado, y el uso en pastoreo, en silaje o eno, es, es, eh, es su destino. Los objetivos en, en nuestro país eh, es el pastoreo invernal y la conservación de forraje en primavera. Eh, en asociación... También se puede asociar con eh, leguminosas de ciclo anual y cereales, y existen otras opciones como trébol rosa o vicia de acicarpa para regiones eh, diferentes, en mediterráneas y no templadas como nosotros estamos. El periodo de siembra siempre se va a establecer eh, cuando se desarrollen las primeras lluvias efectivas y la fecha va a estar eh, determinada por la humedad. La resiembra, obviamente, que va a ser natural. La dosis de semilla. Eh, como en todo establecimiento, la dosis depende de la calidad, época y calidad de la semilla, pero se usan eh, normalmente 30 kilos de semilla por hectárea y cuando se mezcla con cereales o con leguminosas se baja a 25 o 15, incluso 15 si hace una mezcla uno muy polifítica. Aquí podemos eh, observar eh, los valores de las dosis de semillas según sea eh, el tipo de especies que conforman la mezcla. El cultivar más importante eh, eh, y más difundido en nuestro país es Wimera, y a pesar de que en Oceanía, en, en Oceanía existen muchos cultivares de esto, pero no se traen al país, por una, por una razón muy simple, de que eh, esta planta es una planta complicada de controlar en los cereales y por lo tanto pasó a ser de una excelente forrajera para el área mediterránea en una, eh, eh, en una maleza en los cultivos anuales. Es utilizada eh, como fuente de pastoreo invernal y conservación y eh, también uno la puede dejar eh, que crezca y, y, sus tallos, y sus tallos y espigas consumirlas en verano como un heno en pie. La producción eh, está relacionada con el sistema, la zona agroecológica y la asociación y en realidad esta planta puede llegar a producir 10 toneladas eh, de materia seca si uno la siembra sola y en asociación con trébol encarnado, se reduce porque en realidad se, usó, se usa menor eh, dosis de fertilización nitrogenada. Eh, y eso es lo, que, es lo que sucede. Las limitaciones, como ya les decía, es la resistencia al control de herbicida graminicida que ha desplazado a esta especie de la zona de cultivo de cereales. Entonces, esta especie que, por ejemplo, es útil en la zona mediterránea, no en templada, no vamos a sembrar aquí en Temuco, el olium las vamos a sembrar en Traiguén, en Alvarino, eh, pero son zonas de cultivo y por lo tanto en esas zonas eh, esto pasa a ser una aberración, digamos, del punto de vista de la siembra, porque después va a ser muy difícil si quieren hacer una rotación de cultivo. Eh, bien, veamos ahora las especies de ciclo perenne. Eh, las especies de ciclo perenne presentan una longevidad superior a 5 años y se caracterizan por presentar una profusa producción de macollo, que generan pasturas densas de alta calidad bromatológica calidad nutricional la más importante en nuestra región templada es lolium perenne cuyas características botánicas es que es un, pertenece a la familia poaceae y del género lolium y sus hojas son eh, de color verde oscuro cuando están eh, bien nutridas, ¿no es cierto? Brillantes, estriadas y con un nervio central bastante marcado como estoy mostrando ahí en esa fotografía. Ahora la inflorescencia está compuesta por ahora espigas césiles alternadas de izquierda a derecha con un eje central. Las espiguillas están dispuestas juntas con 3 a 10 flores eh, cuya palia es bastante larga eh, como la lemna. La lema y la, la reproducción puede ser por semillas o vegetativa como la mayoría de las gramíneas. Agronómicamente es una especie que persiste, tiene una vida útil mayor a 5 años, eh, especialmente para pastoreo, posee un buen nivel de rendimiento, calidad y, y su asociación ideal es con trevor blanco u otras especies gramíneas. El objetivo principal y la arquitectura de esta planta es el pastoreo, no es la conservación de foraje. Las tres anteriores sí tenían el objetivo de conservación de forraje, pero hay que, hay que consignar de que, como el golpe de producción es en primavera, eh, en ese excedente debe ser destinado a algo y a lo La asociación, ya lo mencioné, eh, para que se logre un buen un buen, eh, eh, un adecuado balance de energía y proteína, la asociación ideal es con eh, trébol blanco. Eh, y además, esta asociación permite reducir el uso de fertilizantes nitrogenados debido a la F, FBN de la fijación biológica de nitrógeno que hace el trébol blanco el producto de eh, la presencia de sus rizobios. El periodo de siembra se realiza en las épocas que ya hemos conversado eh, y la siembra siempre debe estar eh, realizada con temperaturas del suelo superior a 8 grados para tener eh, una rápida y adecuada emergencia y densidad eh, de plantas en los primeros 30 días. Eh, la dosis de semilla eh, depende de, eh, se relaciona perdón, con el tamaño en la época y la calidad de la cama semilla, y en cultivares diploides se usan 25 y en tetraploides 30 kilos. Y los cultivares, eh, la determinación del cultivar o la mezcla de cultivares que también se puede usar en el establecimiento, hoy constituye una decisión un poco más compleja, dado que el mercado mundial y nacional eh, posee una amplia oferta en la que uno se distingue eh, eh, Cultivares por su ploidía, por su precocidad, por la presencia de endófitos, por el contenido de carbohidratos solubles, la tolerancia a arroyas. También existen diferencias en la arquitectura, en la tolerancia al pisoteo, en lo que es palatabilidad, es decir, la aceptabilidad que tiene el ganado de, del cultivar, en la eficiencia de uso de nitrógeno. También existen cultivares que son más eficientes en el uso del nitrógeno. En su tolerancia a la acidez y el contenido de aluminio eso es muy relevante para nosotros ahora no es casualidad que en nuestro país exista una mayor oferta de cultivares provenientes de Nueva Zelanda este tipo en su mayoría ha sido originado a partir no es cierto? de eh, materiales provenientes de la cuenca mediterránea del mundo situación que le confiere no sé todo una particularidad eh, muy interesante de producción invernal, en especial en el mes de agosto, y por eso se busca tanto este tipo de materiales. Ahora, la diferencia entre los cultivares parte por la pluridía, y que en el fondo está referida al número de cromosomas, que en Ballina Verde el número de cromosomas de 7, eh, eh, pero para los cultivares diploides y 14 para los cultivares tetraploides. También es, tenemos una diferenciación por el endófito. La semilla eh, es comercializada eh, con o sin o con Este hongo corresponde a Picloe Festucae, eh, variedad Lolí, que, eh, es, que anteriormente recibía el nombre de Acremonium Lolí o Neotipodium Lolí. Y este hongo es un hongo que eh, permite su ubicación en la semilla y posterior diseminación de sus eh, 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 alcaloides en la planta, permite la protección de la pastura a los ataques de gorgojo o del tallo de las vallicas, eh, tus bonaerenses y otros insectos, que ustedes lo pueden observar aquí. Y el efecto que hace la larva es horadar y el efecto que hace el adulto es comer, como ustedes pueden observar ahí. Eh, ahora, existen distintos tipos de endófitos que poseen, poseen en las eh, valijas comerciales y que eh, en realidad eh, poseen atenuados ciertos ciertos alcaloides que, que posee que tiene el que produce el hongo y los cuáles son los alcaloides que produce el hongo es lolinas principalmente lolitrem B ergovalina peramina chantitrem y lolina eh, otro, otro tipo de lolinas ahora el, en forma natural en forma natural eh, Epicloe Festucae de variedad Lolí posee un alto o a moderado nivel de lolinas, moderado alto de ergovalina y moderado alto de peramina. Pero, por ejemplo, el modificado, que es el AR1, solamente posee un alto contenido de peramina y no posee lolina y ergovalina. Ahora, ¿cuál es, la, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que la lolina, la lolina, el lolitren B, es una toxina, al final es un alcaloide que es una toxina para los animales cuando la consumen eh, en alta concentración, debido a que produce el temblor muscular eh, del, eh, del animal, que aumenta la temperatura, aumenta la, el, las pulsaciones, aumenta eh, la actividad, se generan problemas nerviosos en el animal que finalmente termina postrado, no come y eh, puede llegar a morir. Pero. Si uno lo deja tranquilo, se desintoxica y puede volver a pararse. Entonces, no debe tener eso y por lo tanto, por eso se usan los modificados. Y esas son eh, las eh, características que uno tiene que observar cuando uno compra el cultivar qué tipo de endófito posee. Ahora, ¿es necesario el endófito en nuestra región? Sí, es necesario solo en aquellos lugares donde hay problemas de listronotos. Si no hay problemas de listronotos, compramos. Eh, eh, en la semilla sin endófilo. Ahora, otro punto importante es la precocidad, el periodo de floración. El fotoperio y la, y la vernalización, como ya lo habíamos visto antes, son factores ambientales clave en la inducción floral de una vallica. Y gran parte de la producción y calidad eh, de vallica depende del momento en que florezca a través de la progresión estacional. Y así, ¿no es cierto? Los cultivares se clasifican de acuerdo a este parámetro, estando referidos a un cultivar universalmente reconocido como es el cultivar Nui. Entonces, cuando uno dice que el cultivar tiene más 19, significa que florece 19, 19 días más tarde que lo que florece el cultivar Nui, que es precoz. Ahora, podemos observar aquí que los días de floración respecto al cultivar Nui son muy precoces, es decir, florecen antes que Nui, precoces florecen 1 a 10 días. Eh, de, eh, antes que Nui, intermedios que florecen entre 0 y 10 días, tardíos que florecen entre 11 y 20 días después de Nui y muy tardíos entre 21 y 35 días. Ahora, ¿qué, qué característica es esto? Lo que sucede es que esto está referido al cultivar Nui, pero esto tiene que ver, la floración tiene que ver con la latitud, porque en la medida, eh, 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 ¿por qué tiene que ver con la latitud? porque tiene que ver con el largo del día y el periodo de frío. Entonces, este cultivar muy tardío, que florece 21 a 35 días después que Nui, este cultivar, ¿dónde va a producir semilla? Porque en realidad para poder sembrar, nosotros tenemos que producir semilla. Entonces, ¿dónde va a producir semilla para poder sembrar este cultivar? La va a producir en una, latitud, eh, en una latitud mucho más sur que lo que es Temuco. Entonces, si nosotros para producir semilla de ese cultivar, tendríamos que producirla en Coyaique o en Punta Arena, que es la latitud donde se produce en Nueva Zelanda en la semilla, pero con una condición climática distinta. Ahora, nosotros, ¿cuáles son los que florecen habitualmente en nuestra región? Los cultivares muy precoces, precoces, intermedios y algunos tardíos. Los muy tardíos no florecen. Ahora, ¿puede llegar a, producir, producir, a, a florecer un muy tardío? Sí. Porque todo, porque los, la acumulación del frío es acumulativo. Entonces pueden pasar tres o cuatro años sin que produzca ninguna espiga el cultivar eh, de floración tardío, sin que produzca ninguna espiga y al cuarto año eh, producir espiga. Pero es porque hubo una coincidencia entre la acumulación de, de frío y el largo del día. Ahora, la tolerancia a la acidez es otro parámetro con lo cual uno define el cultivar y es un factor que limita la expresión productiva de vegeta de, de perenne. El crecimiento eh, de los cultivares en suelos ácidos se encuentra condicionado, ¿no es cierto?, a las características químicas de cada uno de ellos, como son, primero, la presencia del ion de los eh, aluminios intercambio, el manganeso, los iones de hidrógeno y la deficiencia... De elementos esenciales como el fósforo, calcio y magnesio. Aquí podemos observar que no todos los cultivares eh, reducen exageradamente la, eh, el tamaño eh, de la raíz. ¿Y, y, y que, cómo se mide esto? Se mide sometiéndolo a un pH ácido y a un pH ácido con alto contenido de aluminio. Y así, eh, este trabajo que lo hizo eh, Felipe con Fernando Borí, Felipe Gallardo con Fernando Obría, aquí podemos observar de que el cultivar Jatsin One, que ya no se comercializa, pero que se comercializaba en el tiempo que se hizo, eh, presenta una reducción solo de un 10% del de, eh, tamaño de la raíz eh, cuando es sometido a un pH ácido. Y cuando es sometido a un pH ácido más el aluminio, eh, la reducción es eh, cercana al 28%. Pero el, productor, el, el cultivar Marathon ya con pH ácido está sobre el 35% la reducción del tamaño de la raíz y con el aluminio ya está sobre el 55% la de reducción. Es decir, estos cultivares, estos cultivares de aquí no pueden ser, no pueden ser utilizados en condiciones de suelos ácidos porque si reducen el tamaño radical, reducen la exploración y por lo tanto la persistencia se reduce absolutamente. Aquí podemos observar las diferencias y aquí podemos ver las ploidías, diploides y tetraploides, las floraciones, las floraciones y la presencia o no presencia de endófitos. Y entonces ustedes tienen que analizar lo anterior y tomar la decisión respecto a qué cultivar usar. Son muchos los cultivares disponibles y todos son buenos, pero uno tiene que decidir para qué va a usar cada uno de estos cultivares. La utilización de la bayica es una especie que tiene una estructura y una arquitectura Adaptada al pastoreo y no al corte, y la extracción de forraje excedentario de primavera a verano para elaboración de ensilaje, en o silaje solo se debe realizar a partir, ojalá, del tercer año pos-siembra. Uno debe privilegiar, ¿no es cierto?, el consumo en pastoreo los dos primeros años y ya a partir del tercer año, cuando ya la cobertura está fuerte, fortificada, debiera, eh, de, debe uno pensar de que bien, en realidad lo mejor es ahora hagamos ensilaje el, el excedente este manejo siempre debe ser considerado el manejo del excedente como una práctica eventual y no rutinaria y por eso eh, es necesario no realizarla en los primeros años donde la pastura está en un proceso de consolidación ahora cómo se maneja se maneja siempre bajo un sistema de pastoreo infrecuente e intenso lo que significa que ustedes ingresan a consumir con una alta disponibilidad donde la, la planta tiene tres a cuatro hojas de esas cuatro hojas, y dejan un residuo bajo, y esto significa en primavera 2.500 kilos de materia seca, y en primavera el residuo significa 1.400, 1.500 kilos de materia seca, es decir, un consumo de 1.000 kilos por pastoreo. La producción en nuestra zona está limitada, digamos, por la disponibilidad de agua. Pero cuando uno corrige los parámetros de CIE, cuando uno tiene agua, puede llegar a rendimientos superiores a 16 toneladas. Ahora, cuando no tiene eso, los rendimientos pueden ser 6 toneladas, 8 toneladas. Es decir, es bastante la diferencia entre tener un suelo corregido, un suelo bien manejado y un suelo, eh, y un suelo pastoreado adecuadamente que no tenerlo. Aquí podemos ver y observar las tasas de crecimiento que se generan en cada una de de algunas zonas de la zona templada, el llano central de la laucanía, el valle central de los ríos, la precordillera de la, de la región de los ríos y el valle central de la región de los lagos, esto, Osorno, obviamente. Y ustedes pueden ver que en todos los casos, en todos es exactamente igual, las tasas de crecimiento son mayores en primavera y por lo tanto ahí es donde se concentra la producción. Las diferencias están en el verano y en, en, en el invierno. Bien. Una opción a, a la vallica perenne, que es la especie más sensible, la más utilizada, pero también la más sensible a los malos manejos y a la eh, baja fertilidad, es el uso de otras especies perennes, como es festuca arundinacea. La festuca, cuya característica botánica, ¿no es cierto?, es eh, una planta eh, poácea, de la familia de las poáceas del género festuca, y que fue introducida eh, en Chile desde Estados Unidos en el siglo XIX. En el siglo a inicios del siglo XX. Eh, es de crecimiento erecto, eh, sus tallos eh, no son abundantes, pero pueden llegar a más de un metro de altura, sus hojas nacen de la base y posee aurículas prominentes y ciliadas, y su inflorescencia es una panícula que produce gran cantidad eh, de semillas. Agronómicamente, es una planta de lento crecimiento inicial y por lo tanto su establecimiento es muy lento, pero una vez establecida forma plantas bastante densas y persistentes. Y se adapta bastante bien a una gama de climas y suelos diversos, por ejemplo, de altas temperaturas y bajas temperaturas, pero es algo importante que es muy sensible a la acidez de los suelos, situación que impide su buen desarrollo en pH ácido y alta saturación de aluminio. Es decir, en nuestra zona nos encontramos en muchas partes en Festuca, pero está presente, pero no está produciendo, está presente solamente. No es una de altamente productiva. ¿Y ¿Por qué? Porque el pH es alto y la saturación de aluminio es alta. Entonces, eh, eh, no es tolerante a esa condición. Posee una rápida capacidad de rebrote y los nuevos cultivares eh, producen hojas bastante suaves porque siempre se dice, no, la Festuca es dura. No, no, no. no son bastante suaves, de mucha palatabilidad y alto valor nutritivo. Los tipos de festuca que se reconocen en todo el mundo están basados en el crecimiento estacional y el, el grupo de verano activo denominado tipo continental eh, contiene cultivares de crecimiento activo y vigoroso en verano y escaso crecimiento en invierno. Y otro grupo corresponde a los tipos mediterráneos que contiene eh, poco crecimiento de verano, pero es muy importante en invierno y se adapta a condiciones de verano seco y su uso es muy limitado en zonas templadas. ¿Nosotros qué es lo que usamos? Las tipo continental. Us eh, el objetivo de la pastura, al igual que la belliga perenne, es el pastoreo porque la arquitectura es para el pastoreo. Aquí hay una diferenciación. Eh, esto esta es un cultivar Proveniente de Europa y este es un cultivar proveniente de Nueva Zelanda, es solamente un tema de color no productivo. La asociación se asocia con trebol blanco en la zona templada y con trebol subterráneo en la zona mediterránea, porque como es tolerante a la sequía, la fetuca se puede utilizar en, en zonas mediterráneas. En la zona templada, bajo condiciones de suelo que no son extremadamente ácidos y que están corregidos, puede generar pasturas eh, junto a otras especies polifíticas que pueden durar más de 50 años y de hecho hemos encontrado pasturas con festucas que tienen mucho más de 50 años. Es factible establecerla con gramíneas como la vallica, el pastobillo, el bromo en asociación con trébol blanco eh, eh, o trébol, eh, trébol eh, subterráneo en el caso que sea el mediterráneo y para lo cual ahí ya no se usa la vallica perenne y en sectores de suelos hidromórficos se asocia a vallica perenne eh, muy bien, y, blanco, y en eh, áreas con periodos prolongados se asocia con pastovillo y, y blog. Esta es una mezcla eh, polifítica que contiene cultivares de festuca, eh, en el cual está la vallica, festuca y pastovillo eh, bastante bien consolidada en su segundo año. El periodo, el periodo de siembra es los mismos periodos que hemos hablado anteriormente. Y el retraso en la época de siembra siempre va a generar problemas de la emergencia porque esta es una planta que se demora mucho en emerger eh, y por lo tanto tiene una fuerte competencia con las especies residentes. La dosis de semilla va a depender indudablemente de la, de la mezcla, pero eh, las dosis de semilla siempre se deben aumentar en sistemas de cero labranza para lograr un buen, eh, un, un buen establecimiento. Tenemos dosis de 20 kilos de semilla por hectárea cuando se siembra sola o con trébol blanco. Eh, también eh, eh, cuando se siembra con vallica eh, perenne. Y bajan eh, cuando se siembra con festuca, vallica y pastobillo, se baja a 10, 10 y 10 kilos y con 3 kilos de trébol blanco. Los cultivares: eh, bueno, eh, la oferta que existe eh, tiene diferentes orígenes y. Nosotros los cultivares comercializados se han seleccionado por la suavidad de las hojas y la palatabilidad. Esto es lo que nosotros miramos, esta es la estación experimental. Nosotros observamos eh, cómo es la eh, suavidad de las hojas y la arquitectura de las plantas eh, de estos cultivares que son eh, de tipo continental. Eh, existe una interesante oferta donde las floraciones son diversas, eh, no tienen hongo endófito, hay dos hongos endófitos que en realidad... Eh, no llegan a Chile con eso, pero eh, eh, sí están presentes en el mercado mundial y por eso los puse así. Ahora, la utilización es una especie de arquitectura adaptada al pastoreo, pero al igual que la valla perenne, excepcionalmente eh, se puede destinar a conservación de forraje. Se afecta bastante con la conservación de forraje cuando eh, se ve enfrentado a un periodo seco posterior, pero se. Eh, eh, se consolida muy bien cuando uno lo deja rezagada la festuca por mucho tiempo. Eso, eso sí que es importante. <coughs> el rendimiento está determinado por el nivel de fertilidad del suelo, la nutrición, el manejo y la acidez. Y eh, habitualmente en nuestros ensayos hemos llegado a 14 toneladas a nivel de campo, siempre está entre 10 y 12 toneladas. Y 10, 10 y Toneladas de consumo, lo que significa que puede llegar hasta 16 toneladas de materia seca. Y el crecimiento se concentra en un 60% eh, en primavera, obviamente. Aquí podemos observar la curva típica, que es la curva de la festuca más trebol, eh, blanco. Una híbrido que tiene por objetivo mejorar la dureza de las hojas de la festuca eh, y eh, adaptarse a una condición eh, eh, que eh, está la viga perenne es el festulolium, que es un híbrido eh, interespecífico entre el lolium y festuca y, y que puede, eh, sin embargo, en forma natural, genera ¿no cierto?, eh, estériles y la morfología va a depender de la eh, participación de las líneas parentales. Los híbridos más reconocidos son el cruzamiento entre el olium multiflorum, o Lolium Peremne con Festuca Arundinacea o Festuca Pratensis. Y aquí tenemos eh, los híbridos que se comercializan en el país, de, entre los cuales está eh, Lolium Peremne con Festuca Pratensis, que son los mejores. ¿eh? Son los mejores. Los otros son eh, casi como un. Eh, son muy duros, son muy altos, muy duros, de una arquitectura muy diferente. Y por lo tanto, Revolution y Ultran son muy buenos eh, que tienen Lolium Peremne con Festuca eh, pratense, que La Festuca Pratencia es la Festuca de, de Prado. Aquí tenemos eh, una eh, pastura de festulón en el área eh, circundante al lago Calafquene, en nuestra región. Bien, vallica perenne, Festuca. Otra opción de especie perenne para la zona templada es el pastobillo dáctil glomerata. Sus características botánicas es que es una planta eh, de estación fría, originaria de Eurasia y norte de África, autocompatible y anemófila, polinización por el viento, ¿no es cierto?, con diversos niveles de pluidía y alta variación fenotípica, que le confiere a esta especie la característica de, de tener una alta adaptación a muchos hábitats y condiciones ambientales en poblaciones naturales e introducidas a los ecosistemas. Eh, la inflorescencia es una panoja con espiguillas aglomeradas, típica, típica, eh, que ustedes la van a reconocer inmediatamente. Y eh, el pastovillo tiene un periodo de, 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 de antesis, como ustedes pueden bastante prolongado y que se observa así. Bueno, el fruto es un eh, cariopse eh, pequeño, vestido con aristas y fuerte. Eh, eh, con lista fuerte y germina con facilidad y forma una mata bastante densa con gran número de magollos y un sistema radical fibroso con arraigamiento medio bueno, por, por si no saben, el cariopsi o cariopse es un tipo de fruto simple similar al aquenio, un fruto formado a partir de un único carpelo seco e indehiscente y es el fruto típico de las gramíneas y cereales ahora, el pasto villo aquí en el periodo de finalización de la madurez de la semilla, y su característica agronómica es que radica en la capacidad de, de adaptación de las poblaciones a diversas condiciones edafoclimáticas. Entonces, que le permite sobrevivir a ambientes extremos y lo transforma en un modelo eh, genético y fenotípico formando poblaciones locales de alta ubicuidad. Y esto, alta ubicuidad, cuidado. La ubicuidad está relacionada con lugares donde no hay exceso de humedad. Los excesos de humedad no los soportan es decir, las vegas. No, no estoy hablando de que, que llueva y se apose, no, 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 las vegas. Ahora, es una especie de lento, lento, lento establecimiento, pero a partir del segundo año se comporta como una planta muy agresiva, competitiva, forma champa, genera un tapiz vegetal denso y firme y no permite incluso el desarrollo de sus especies a su alrededor. Es capaz de dominar la composición botánica cuando uno la somete a rezagos prolongados. Y el objetivo es pastoreo y conservación de forraje, con lo cual desarrolla chapas densas que cubren el tapiz. ¿no es cierto? Su asociación puede ser con trigo blanco, trigo subterráneo, depende si lo siembra en zonas mediterráneas o zonas templadas y también se puede asociar con festuca bromo vallica perenne para lograr en una composición botánica eh, que es sometida a procesos de rezago prolongado ahora digamos una cosa esta planta también se puede asociar con eh, achicoria con plantago eh, con otro tipo de especies formando una, una eh, pastura muy polifítica, pero siempre va a dominar la composición cuando es sometida al proceso de rezago prolongado, porque resulta que es una planta que, que una vez establecida es muy agresiva en eso. El periodo de siembra es el que ya hemos conversado, necesita dos puntos más de temperatura que los anteriores eh, para llegar eh, a, a, a una velocidad rápida de establecimiento. Y la dosis de semilla es 12 kilos cuando se siembra sola eh, eh, o en asociación y está calibrada para llegar a 700 plantas. Y aquí, ¿no es cierto?, eh, se puede bajar a 10 kilos en el caso de la asociación con otras gramíneas. Los cultivares introducidos en el país se caracterizan por presentar una moderada rusticidad, se adaptan a los suelos volcánicos y, res y resisten los pastoreos laxos e intensos. Y es capaz de eh, soportar condiciones de baja fertilidad, acidez y contenido moderado de aluminio en el suelo, a diferencia de la festuca. Los cultivares, como ustedes pueden ver, son de floración precoz, intermedia y tardía, y eh, la mayoría provienen de Europa y Nueva Zelanda. Su utilización eh, siempre hay que mantener un programa de uso en franjas para evitar que estas champas dominen la composición botánica, la, a, la intensidad alta permite la obtención de un tapiz vegetal con una mejor cobertura que si fueran plantas aisladas, achampadas. Aquí, el consumo de la mezcla polifítica vallica, festuca, pastovillo, donde ya está dominando el pastovillo, esas hojas gruesas son del pastovillo, pero que estos animales se han preocupado de mantenerla a raya. El nivel productivo puede alcanzar 20 toneladas de materia seca y en condiciones de secano y baja fertilidad su, su producción es más baja, pero soporta esa, esa condición. Y esta es la curva de crecimiento tradicional de un pastovillo. Ahora, tenemos como perennes mayor de 5 años, vallica perenne, festuca, pastovillo, pero también tenemos una especie. Que es muy importante en nuestro país, que es el bromo y que forma parte, digamos, de la, de la composición botánica de las pasturas, de las praderas naturalizadas. Las características eh, botánicas de esto es que pertenece a la familia poasia y corresponde a un conjunto, en realidad, de especies anuales, bianuales y perennes que se encuentran en las regiones de África y América. Incluye un grupo que tiene 400 especies y que eh, presentan. Eh, Tallos, eh, floríferas generalmente erectas y, y, y procumbentes, eh, láminas lineales o eh, planas, glabras o pubescentes, es decir, hay una diversidad eh, muy alta entre las especies de bromo. Las especies que suelen ser utilizadas en el desarrollo de pasturas son el bromo bildenovi, bromo staminio, eh, burcarti, valdivianus. Eh, leptoclados, eh, bueno, muchos otros, y que se caracterizan por presentar buena palatabilidad, alto valor nutritivo, y no poseen principios tóxicos, evidentemente. El bromo que nosotros usamos son plantas perennes, no son anuales ni bianuales, son perennes, de muy alta rusticidad y tolerantes a condiciones de déficit hídrico, y una cosa muy importante que es, Tolerante a pastoreos frecuentes e intensos, cosa que no lo es la festuca, el pastobillo ni la vallica perenne. No soporta el exceso de humedad, admite condiciones de acidez eh, y eh, también presenta una adecuada tolerancia a los ataques de gusanos blancos, cuncunías y gorgojo barrenador. Es reconocida como una planta muy tolerante a las condiciones de sequía de verano supera al festuca y pastovillo y tiene requerimientos nutricionales aparentemente menores que otras especies perennes. El objetivo es pastoreo extremos como frecuentes e intensos y su asociación normal depende, digamos, del área donde se ubique y las mezclas con leguminosas y gramíneas le permite generar eh, pasturas bastante armónicas de alta densidad y excelente cobertura. El periodo de siembra... También necesita una temperatura un poquito mayor que Fertuca y Vallica que, que eh, para su emergencia y el periodo de siembra son los que habituales de febrero, marzo, agosto, septiembre. La dosis de semilla, porque es una semilla eh, bastante eh, grande, eh, necesita, requiere eh, 35 hasta 40 kilos de semilla por hectárea para llegar a las 700 plantas por metro cuadrado y aquí... Tenemos las diferentes mezclas y las diferentes opciones que uno puede tener. Los cultivares, en realidad, esta es, es una de las pocas especies forrajeras que nosotros a nivel país tenemos materiales propios y están hechos a partir de ecotipos locales de bromos estaminios eh, y que se generaron dos eh, eh, cultivares denominados bronco-iña y bromino-iña y que son comercializados eh, en mezcla. Eh, a través de la, eh, comercialmente, como poker Iña. Ahora, eh, esto, como ustedes pueden ver, fue eh, producido y generado eh, por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, aquí en Temuco, en Cariaca. Bueno, las principales características del bromo comercializado en el país, su floración, eh, es más 7 a 11, más 11 a 13, es semi-erecto y semi son arquitecturas distintas, su capacidad de mancollaje alta e intermedio, y su tentor, los dos son íneos. La utilización eh, de un sistema, eh, posee un sistema radical profundo, genera plantas adaptadas para soportar condiciones de déficit hídrico, posee alta flexibilidad en la forma de utilización, porque tolera pastoreo intenso, frecuente. Infrecuente, digamos, laxo. Es decir, de todas formas, es una planta muy rústica para el pastoreo y ahora tiene algunas eh, problemillas de palatabilidad. Y aquí podemos ver una pastura de Lolium perenne, Festucarundinacea y Dactyl la mezcla, la, la mezcla Super 9, eh, que fue generada por nuestra universidad y que se comercializa por muchos. Eh, eh, por muchos años digamos y ha sido top en, en, en el sur del país eh, la mezcla tiene una palatabilidad mayor que el bromo estaminio aquí eh, ustedes pueden ver claramente que eh, el consumo de la mezcla fue mucho mejor que el consumo del bromo eso es un tema de, eh, de palatabilidad pero no es un tema complejo porque en el fondo si yo obligo al animal a comer el bromo estaminio se lo va a comer igual la producción eh, en condiciones de pastoreo intenso frecuente puede alcanzar producciones superiores a las 12 toneladas de materia seca con un eh, buen rendimiento eh, en invierno. Y aquí está la curva de crecimiento comparada del bromo, del bromo con la festuca y el pastobillo. Y ustedes eh, pueden observar que el, el bromo destaca, digamos, a nivel de eh, primavera. Respecto a las otras, y también tiene eh, una, una buena producción en invierno y verano. Otras gramíneas eh, de ciclo perenne son eh, el phalaris, el phalaris falaris acuática. Hay phalaris acuática y phalaris arundinacea, pero el phalaris acuática, esta es una fotografía tomada en los sauces, en nuestra región. Eh, esta es una planta más eh, de uso mediterráneo. Y eh, comparado, y aquí hicimos una comparación hace muchos años atrás, eh, en, eh, en distintas localidades, Curacautín, Pidima, que esto es Ercilla, ¿no es cierto? Y Hualpín, eh, y en la zona más mediterránea es donde tuvo mejor, eh, mejor eh, productividad eh, falaris, acuática, falaris acuática. Es decir, eh, en realidad no es eh, falaris eh, acuática. No es una planta eh, eh, que sea adecuada para curacautín. Si sí es para pidima, tiene menos rendimiento, pero es por una condición de, de temperatura, de ambiente. Pero en estas dos zonas funcionó bastante bien. Otro es el pratense, el timoti, que es una planta que, fleo o timoti. Es una planta de altura, es, esta es una fotografía tomada en Lokimay, eh, y que tiene la característica de tener una muy buena producción de primavera, de primavera-verano eh, primavera, en realidad, eh, de la forma en que nosotros lo cosechamos es que digo primavera, pero no produce en invierno y otoño, y entonces es destinada principalmente a rezagos prolongados para hacer conservación de forraje. La otra es el Fromental, que ustedes seguramente lo conocen, eh, eh, conocen eh, a Renaterium heliatus varidae bulbosum, que es el pasto cebolla. Bueno, si no tiene bulbos, es pasto cebolla, es, eh, es Fromental. Y aquí eh, podemos ver la diferencia que hay en, en el secano costero, que es donde más hay Fromental, eh, la diferencia entre Renaterium, que es muy, eh, de mucha producción de, de primavera, respecto a Vallica y Pastovillo. El Orcus gelatus también es otro, otra especie que existe en cultivares a nivel mundial, que forma pasturas densas. Esto es una pastura naturalizada. Y ustedes también pueden observar que tiene un interesante crecimiento de otoño, un interesante crecimiento de invierno, pero más, eh, en lo, en donde más concentra su producción es en primavera. Bien, esas son eh, las principales especies gramíneas que se usan en las pasturas y en la cual quería compartir algunos aspectos, no es cierto, algunos aspectos importantes eh, para que eh, vayamos conociendo las pasturas y para poder después analizar el manejo de pastoreo y la eh, fertilización y la nutrición de estas plantas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no es así, digamos, eh, dejamos hasta aquí nuestra presentación y nos vemos la próxima semana eh, donde analizaremos las especies leguminosas. Bien, que estén muy bien. Adiós. Chao, no, profe, gracias.